Mi nombre es Oscar Iván Marrón Gloria. ¿Qué es la danza para ti? ¿Qué significa estar ahorita danzando a la Virgen de Guadalupe? Pues para mí la tomo ya la danza en sí como un estilo de vida, pero también una forma de lo que es agradecer a la Virgen de Guadalupe por lo que hace por nosotros cada año. Es una oración que se hace con los pies, el ofrecerle todo esto hacia ella. Se danza en virtud de una tradición. ¿Cuánto tiene esta danza ya de tradición? Pues en sí el grupo Corazón de María tiene 12 años de tradición, se fundó en lo que es el 2007. De antigüedad la danza azteca tiene pues miles de años, pero en sí lo que llegó a Durango y el grupo que se creó aquí son 12 años en total. ¿Son generalmente pura familia? Sí, en Genéis somos pura familia, lo que es mi tía es la capitana de la danza, todo viene de parte de mi bisabuela que es de Acámbaro, Guanajuato. Estas danzas son más tradicionales de allá y fue por eso que se optó a hacer un grupo aquí en Durango. El simbolismo de sus trajes, ¿qué es lo que manifiestan? Pues en sí nuestros trajes es la forma de vestimenta que utilizaban nuestros antepasados aztecas. Cada vestimenta es diferente, lo que es mujer es una falda, pues es una blusa, lo que es para los hombres es una maxla, un taparrabo y un peto, lo que son muñequeras, musleras. Cada traje son con colores muy llamativos, que son representativos aztecas. El traje forma parte con un penacho, que son plumas de aves. Los trajes pueden ser de animales de pieles. Otros complementos son los cascabeles, son huesos de fraile, que van en lo que son las tobilleras de los pies, son guaraches, para todo en representativo a los antepasados aztecas, dependiendo a lo que es el gusto de la persona, colores, lo que guste cada quien vestirse. ¿Qué distingue a esta danza de las demás? Pues siento que todo, tanto desde vestimenta, desde disciplina, desde la forma de bailar, desde la forma en que se le entrega a la Virgen de Guadalupe esto, porque no es solo mediante danza, sino que podemos ver una mandolina, también es mediante cantos, mediante oraciones, no todo es danzar. Es una demostración de fe el danzar. ¿Has sentido el cansancio que ya no puedes y le pides a la Virgen el poder un poco más? Sí, claro que sí, siempre se siente el cansancio obviamente, pero la Virgen siempre está por delante, todo lo que el cansancio, hay una frase que dice que aunque mis pies sangrando estén, yo seguiré danzando, y esa es nuestra frase para la Virgen de Guadalupe y para todos. Se tiene en el caso de ustedes una manera de una manda familiar, ¿pudiera interpretarse de esta manera? Se podría interpretar por esta manera, es una manda. El rosario a la Virgen de Guadalupe lleva haciéndose toda la vida y la,